aceptar este discurso en este momento. Es muy acertado, porque ahí está la génesis, la plataforma de la política cultural. Yo creo que este es un momento de unir, y unir sobre todo a todas las generaciones con la juventud, porque mi esperanza siempre es en la juventud. Entonces yo pienso que para mí fue un privilegio haber estado allí y poder estar vivo todavía con 81 años y decir que Fidel es el alma de esta revolución. Y la política cultural que diseñó él, quizás sin proponérselo, allí es la política cultural que está vigente hoy, que es inclusiva, democrática y sobre todo dirigida a las nuevas generaciones.